El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Buenas noches. Casi no hay caso de corrupción en Ecuador en los últimos 10 años en el que no se haya mencionado al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Desde Kaminoska hasta Odebrecht, pasando por las frecuencias de Cordicom y los contratos de Petroecuador. ¿Es Jorge Glass realmente culpable o todo se trata de una infamia política? Lo único cierto es que las evidencias hasta hoy indican que hay documentación en la que su nombre aparece en los casos de Kaminoska, Odebrecht, Refinería del Pacífico, Telconet, Singe, entre los más importantes. En artículo 18 vamos a presentar semana a semana los resultados de las investigaciones de cada uno de los casos en los que se ha mencionado al vicepresidente. Esta noche también vamos a mostrar con evidencias lo poco amigable que es la ciudad de Guayaquil para las personas con discapacidad. Veremos lo complicado que pueden ser sus vidas en una ciudad que no se ha preparado para que puedan desenvolverse con independencia. No juzgaremos ni acusaremos. Tan solo entregaremos a nuestros televidentes las evidencias que hemos encontrado. Porque las evidencias nunca mienten. Empezamos con el caso Kaminoska. ¿De qué se trata? En el año 2013, la empresa constructora multinacional Cardno, con domicilio en Australia, quiso ingresar al mercado ecuatoriano, donde se estaban realizando muchísimas inversiones en obras públicas. Para ello, adquirió por algunos millones de dólares la empresa Caminos y Canales S.A., Kaminoska. Hasta aquí, todo normal. Los problemas empezaron cuando Cardno descubrió que Kaminoska se encontraba en negocios turbios. Diario Expreso fue el primer medio de comunicación en presentar este caso ante la opinión pública. Y el periodista que realizó esta profunda investigación es Anderson Boscán, quien se encuentra hoy con nosotros como investigador invitado para presentar los resultados de su investigación. Anderson, buenas noches y bienvenido. Cuéntanos cómo se descubre este entramado de corrupción por la compraventa de una compañía. Buenas noches. Cuando Cardno adquirió Kaminoska, jamás pensó que iba a encontrar dentro de su contabilidad pagos por conceptos de soborno. Y lo descubre porque encuentran la agenda personal de uno de los fundadores de la empresa, en la que tenía anotados los códigos de todos los sobornos que habían entregado. Aquí es cuando los australianos deciden divorciarse de los ecuatorianos y este divorcio provoca daños colaterales. La decisión empresarial de separar la breve fusión entre la ecuatoriana Kaminoska y la australiana Cardno se llevó ante un tribunal arbitral bajo sigilo, confidencial y privado. La investigación de Diario Expreso, publicada en febrero último, reveló los detalles de la separación empresarial, justificada por un complejo esquema de sobornos a funcionarios ecuatorianos, que la compañía australiana dijo desconocer en el momento de la adquisición. La lista de Kaminoska, difundida pocos días antes de la primera vuelta electoral bajo el acecho de la ley de comunicación, se limitó a dejar en la mira 7 sobrenombres señalados como receptores de coima en el laudo arbitral. Lao, Seba, Sar, Edcas, Ivarn, Esal y el señor Vidrio o VP. Este último alias fue reconocido por el propio vicepresidente Jorge Glass al día siguiente de la publicación, en una rueda de prensa que buscaba desvirtuar como falsa la información y adelantaba acciones legales. 7 meses después, la información se ha ratificado y las únicas acciones legales en marcha son las que la Fiscalía ha emprendido para sentar a los responsables en el banquillo de los acusados por un caso que alcanza 3 millones de dólares en sobornos. Kaminoska es un caso de corrupción destapado casi por error. La empresa ecuatoriana dedicada a la fiscalización de obra pública fue adquirida por la multinacional de ingeniería australiana Cardno a mediados de 2014. Parecía una inversión inteligente. Kaminoska mantenía contratos públicos por al menos 128 millones de dólares, fiscalizando obra pública en las codiciadas áreas estratégicas del Estado. Su principal y casi único cliente,
Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria. El romance empresarial duraría poco. El 2 de marzo de 2015, los australianos decidieron hacer pública su voluntad de ruptura porque habían comprado una compañía que, al estilo de Odebrecht, pagaba a funcionarios para hacerse con contratos. Carnot prometió entonces una investigación interna, que nunca se hizo pública. La base de la denuncia, sin embargo, era clara. Más de 3 millones de dólares habían salido de caja sin justificación. Una auditoría externa levantada por la principal auditora del mundo, Kroll, identificó el destino del dinero, dos compañías offshore y fantasmas. Se trata de la chilena Asesorías Australes, la principal subcontratista del multimillonario proyecto Sopladora, coincidencialmente fundada apenas 17 días después de la adjudicación a Kaminoska, y la española Crown Mergers, la principal subcontratista del proyecto Minas de San Francisco, por el que recibió casi $1 millón, pese a no estar autorizada para hacer negocios en Ecuador, y de hecho, registrar estado de inactiva en su país de origen. La información fue suficiente para que Carnot se sintiera víctima de fraude e iniciara un proceso en el Centro Internacional de Arbitraje, con sede en Estados Unidos, cuya sentencia parcial ganó, aunque se encuentra hoy en apelación. Se trata del laudo que sirvió de base para la publicación de Expreso, y que luego la clase política utilizaría como uno más de los elementos de fiscalización contra Jorge Glass. La documentación recoge, claramente, una contabilidad paralela de pagos, citas, reuniones, fechas de contratación, responsabilidades públicas y privadas, montos con sus nombres y destinatarios. Desde el día 1, en Alianza País, se han cerrado filas bajo la misma premisa que en otros casos. No hay pruebas. ¿Pero realmente no existen pruebas? Vamos a ponerle, Anderson, ¿qué te parece? Nombre a cada uno de los códigos de Kaminoska. Lao. Ese es Leonardo Espinosa Abad. Se trata del gerente general de la SELEC para el proyecto Sopladora. Leonardo Espinosa. Soar. Es Santiago Arias, el gerente. Soar. Santiago. Arias, gerente general de la SELEC para el proyecto Minas de San Francisco. Ibar. El doctor Iván Armendáriz, miembro de la comisión de apoyo para el proyecto Toachi Pilatón. Edcas. Edgar Castro es el gerente general de la SELEC para el proyecto Toachi Pilatón. Aquí se me da un espacio. Seba. Este es Segundo Vanegas, miembro de la comisión técnica de la SELEC para el proyecto Sopladora. Es Al. Esteban Albornoz, ministro de Electricidad y hoy asambleísta. Y finalmente Vidrio o Vidr FP. Vidrio, según la página 31 del laudo, es Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la República del Ecuador. Ahora, es importante mencionar que estos nombres no es que han sido inventados, no es que ha habido un código y se ha adaptado el código a unos nombres. Estos códigos están en un laudo arbitral, que es un documento público porque el mismo vicepresidente de la República lo incorporó en un proceso judicial. Pero sigamos viendo el reportaje. Hoy ya nadie niega la lista de funcionarios. De hecho, la defensa de los involucrados, como el hoy asambleísta Esteban Albornoz, antes ministro de Electricidad, confirma la necesidad de investigar a los mencionados. Entregaron 39 hojas, y aquí vamos a conocer la verdad. Cuando el documento completo contiene 132 hojas, el tribunal observa
que no se presentaron pruebas directas, estableciéndose que ninguno de los funcionarios de gobierno realmente recibió o estuvo de acuerdo en aceptar los pagos ilícitos en cuestión. En las declaraciones más recientes sobre el tema, con la promesa de que serían las últimas, el vicepresidente Glass aseguró que la documentación había sido mutilada, que se trata de una persecución política, un linchamiento mediático, una conspiración. He hecho la exposición más allá de las formalidades de tampoco haber sido parte de ningún proceso de contratación con la empresa Caminosca ni miembro del directorio de la Corporación Eléctrica del Ecuador, los hechos que se originan de un documento mutilado de mala fe. Es una cita cierta, pero incompleta. A punto seguido, el tribunal deja en libertad a las autoridades de justicia para investigar y resolver como consideren necesario, pues no es su competencia juzgar la corrupción de funcionarios extranjeros. Su límite responde a la separación empresarial. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, la sentencia de los jueces declara razonable y soportado por la evidencia, así como no rebatidos todos los documentos que denuncian la corrupción. El salto de la sospecha a la certeza no fue casual. Las investigaciones internas y externas en el interior de la contabilidad de Caminosca dieron con una pista que se convertiría en la prueba madre. La pieza clave de la investigación, que fija la atención en solo 3 de sus 13 contratos con el Estado, se nutre de una paradoja. Sería el fundador de Caminosca, Carlos Jácome Merino, quien más de 4 décadas después de levantar una compañía valorada en 18 millones de dólares, terminaría por arrojarla al barranco de la incertidumbre. Su agenda personal contiene miles de entradas que registran con detalles, citas, reuniones y llamadas, pero sobre todo, un sistema de abreviaturas sobre nombres y códigos que recuentan las negociaciones y ofertas de coimas a funcionarios, pocos días antes de ganar los concursos de licitación. Los investigadores lo llamaron el Código Caminosca. Este código, examinado en profundidad por Kroll y nunca rebatido en el juicio por los implicados ecuatorianos, quienes alegaron su derecho a no autoincriminarse, atribuía a todos los protagonistas, funcionarios y empresarios, un apodo. También reemplazaba los valores en miles de dólares por KBPS, los porcentajes de la coima por MHZ, el pago a funcionarios por DH o el pago mediante offshores, refiriéndose a energización vía Europa o similares. El afán por el detalle de Carlos Jácome Merino y sus socios, cuyos abogados no concedieron declaraciones, los llevó a registrar episodios claros. Me reúno con Ed Cass en el carro y acordamos un DH igual 350, energización vía Europa. La reunión, cuya interpretación no fue rebatida ante el tribunal, se traduce como una coima de 350 mil dólares a través de una offshore europea. Tuvo lugar una semana antes de que Caminosca ganara el contrato de Toachi Pilatón. La pluma delatora de Jácome Merino concede trascendencia especial al personaje codificado como Vidrio, Jorge Glass, según confiesa el propio empresario en un correo enviado a uno de sus socios. Recibió 100 KBPS, el cual se divide en 50% por el proyecto 415 y 50% por el proyecto 476. La referencia alude al número interno que Caminosca asignaba a sus contratos, Sopladora y Toachi Pilatón, respectivamente. El señor Vidrio no solo habría recibido esos pagos por offshore. Era común, se evidencia en el laudo, que los funcionarios recibieran porcentajes pequeños en efectivo. En este caso, Glass es señalado como el beneficiario en la hoja de Excel hallada entre los documentos del fundador de Caminosca, donde registra pagos de 30 mil dólares bajo el epígrafe Hidroeléctrico Vidrio, campaña política. Ambos están fechados en enero y febrero de 2013, recta final de la campaña electoral que llevó al vicepresidente al segundo despacho más importante del país. La justicia ecuatoriana se ha tomado su tiempo. En 2015, cuando Carno hizo pública su denuncia de corrupción, la Fiscalía General no lo consideró un tema suficientemente trascendente como para abrir una investigación. En febrero de 2017, tras la publicación de Expreso, tampoco se anunciaron indagaciones. La causa fue iniciada, de hecho, un día después de que el vicepresidente iniciara su camino a la segunda vuelta, con una comparecencia ante el entonces fiscal Galo Chiriboga, y le pidiera explícitamente abrir un expediente. Desde entonces, la Fiscalía ha convocado a periodistas, políticos y al propio vicepresidente a rendir versiones. Ha solicitado a las compañías la entrega del laudo arbitral que promueve la investigación.
y ha encargado a peritos la revisión de los contratos bajo sospecha. Sus hallazgos, con una investigación aún abierta, no son públicos. Hay cerca de ya 2.500 documentos. Realmente se está haciendo voluminosa la información. Evidentemente, hemos observado algunas inconsistencias en el tema, no por culpa de la Fiscalía, sino por la entrega de documentación, que es diferente de iguales documentos. Se ha borrado cierto tipo de nombres en uno de los documentos. Entonces, ahí hay también algún tipo de responsabilidades. Eso camina, pero ojalá le den un poco más de velocidad. Los funcionarios señalados han prometido demandar a las compañías que los involucraron en un esquema de sobornos ventilado ante las cortes y la prensa. Pero hasta el cierre de este reportaje, ninguno había materializado la anunciada demanda contra Carno o Kaminoska. Esta ha sido la investigación sobre Kaminoska, de Diario Expreso, Anderson Boscán, y ahora de Artículo 18. No juzgamos ni acusamos, tan solo presentamos evidencias. Ahora nos queda simplemente agradecerle a Anderson, y aquí hacemos una pausa y regresamos en un momento.